Me voy a saludar a un amigo que hace rato que no, con el que no dialogamos. Y bueno, hoy parece que está con prensa. El diario El Fuerte dice en su portada: Ramiro Ferrante, tras la audiencia pública, tenemos que entender que hoy la electricidad es un servicio de prioridad para el desarrollo de nuestras vidas. Bueno, está en línea, Ramiro. Lo saludo, le agradezco que nos atienda como siempre. Y bueno, arranco por el título de El Fuerte, que tiene que ver con la audiencia pública y esta definición sobre la electricidad. ¿Cómo te va, Ramiro? Buen día, gracias. Rubén te saluda. ¿Qué tal, Rubén? Equipo Laburo. Toda la audiencia, ¿cómo andás? Tanto tiempo realmente. Tanto tiempo, sí. Te habíamos dejado descansar un tiempo. Y es bueno el pie para decir, bueno, y en todo este tiempo, ¿qué ha sido de Ramiro Ferrante? ¿Y qué ha sido de Ramiro Ferrante? Sigue estando en el Consejo con el grupo de laburo que habíamos armado y que tenemos... Seguimos proyectando para adelante porque siempre hay que mirar hacia adelante. Y después también, bueno, en cuestiones personales, dedicando un poco a la profesionalización de uno, haciendo una carrera universitaria. Así que varios desafíos. Bueno. Está muy bueno eso, está muy bueno. ¿Por qué lado te decidiste? Por Morticero. Siempre algo que tenía pendiente, además estaba muy relacionado con la función pública también, así que el tiempo que nos habíamos hecho para estudiar los números de un ejecutivo y estudiar el municipio, bueno, dijimos o lo dedicamos al ocio o al estudio, y la verdad que algo que, déjame salir de la parte política, es algo que es para recomendar que la gente se capacite, que hay hoy de maneras virtuales, hay mucha facilidad y la verdad que es muy flexible para poder estudiar, ¿no? Y es algún consejo que siempre damos a la juventud, que se preparen para el futuro. Bueno, y así como te digo que ha sido de vos en este tiempo, ¿qué ha sido de la vida política, mientras le digo a la audiencia que en este preciso momento, 11:53, acaba de ser detenido Francisco Amado Méndez, nuevo detenido en la causa Loan, por la Justicia Federal? Bueno, ¿qué ha sido de la vida política en la nación, en el país, todo? Que es una manera de preguntarte cómo ves estos 6 meses y pico, ya 7 meses del gobierno de Milei, y qué ha sido de la vida política en Chascomús. Sí, que por ahí no lo has conversado vos con algún otro dirigente o lo pensás vos, pero la verdad que lo que era la vida política está, yo la veo muy en la actualidad, las discusiones que se está dando a nivel partidario e internamente en cada partido, muy alejada de la realidad de la gente. La gente hoy no está interesada en lo que le pasa a los partidos puertas adentro, sí está interesada en que el presidente Milei traiga soluciones para todas sus deudas, ¿no?, que tiene la política hacia el ciudadano. Y por eso creo que lo está bancando particularmente a Milei, no está bancando a una estructura partidaria, a un partido político en particular, sino que lo que realmente el presidente en este caso ha logrado comunicarse directamente con el vecino, con el votante, sin interlocutores, y eso le da la fortaleza y el sostén todavía de más del 50% de la opinión pública, ¿no? Ramiro, sí. Ahí me quiero detener. Yo estoy buscando, no es bueno ser autorreferencial, pero lo digo a modo genérico de ejemplo. Yo estoy buscando ganar amigos todos los días. Entonces, por ejemplo, ya faltaban dos partidos de Argentina para llegar a la final y yo decía que Messi no estaba para jugar 90 minutos ni de casualidad. Entonces de alguna manera me puse contra Messi, y digo que esto que vos decís, que es una descripción muy real del gobierno de Milei, me asusta, me espanta casi. Vos decís, Milei ha elegido una forma directa de comunicarse él con la gente, y a mí me parece que lo que menos hace, pero yo no te estoy desmintiendo,
Digo, esa es la sensación y es lo que se afirma. Digo, lo que menos hace Milei es comunicarse con la gente. Vive viajando, vive estando lejos de la gente, no sé qué sé yo. Aparecieron los padres de Loan queriendo hablar en el caso que conmociona al país, y ni pelota, ni un secretario lo recibió siquiera. Digo, ¿qué imágenes nos creamos los argentinos, no? Nos creamos cosas que a veces existen en nuestra imaginación nomás. Esta es la verdad. Y por ahí decimos, bueno, ¿y cómo se comunica con la gente? Y digo, los sectores, todos forman parte de la sociedad, todos. Cuando vos decís los periodistas, los políticos, los concejales, los diputados, los esto, lo otro, lo otro, lo otro, y a todos les pegás a dos manos, la suma de todos esos son la gente. Sí, la gente algo es. Si no sos nada, no sé nada, sos un vago, y a los vagos también les da. Y entonces, digo, no quedó nadie afuera. Pero, bueno, pareciera que todo el mundo está chocho porque los tratan así. Digo, esto es sostenible en el tiempo, Ramiro, o es el tiempo de una, no de una luna de miel del gobierno, sino de una luna de bronca contra todo lo pasado. Milei sigue disfrutando del revanchismo de la sociedad con todo lo anterior que fue tan malo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el principal sostén, o donde hace hincapié el sostén, viene desde ese lugar, desde el descontento del generalizado de la gente hacia la solución, hacia la respuesta que le ha dado la política y de todos los colores partidarios. Por eso decía que no sé si banca un sistema, un formato, a un partido político. Lo banca a él en persona, y también una persona que supo hacer uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, ¿no? Que realmente en política fue innovador. Y creo, coincido con vos, que está en el sostén más en el descontento de la dirigencia política en general, donde ha caído el PRO, ha caído el radicalismo, ha caído el Frente para Todos, han caído todos los sindicatos. Rubén, ¿cuándo uh-huh. pensabas que un gobierno opositor iba a tener los sindicatos como los tiene, sin fuerza? Porque no digo que estén a favor, pero no tienen fuerza para manifestarse. Ramiro, vos que sos un hombre práctico, muy ligado al campo, que es una academia de la vida, digo, vas a coincidir conmigo en que es más fácil destruir que construir. Totalmente. Yo no podría construir una pared nunca, pero si me dejás una pared y me decís que hay que destruirla de alguna manera, no sé, agarraré un camión, un tractor, me la llevaré de puesta, pero la volteo. Ahora, levantarla, no me pidas que la levante porque no lo voy a hacer. Digo esto como ejemplo de que todo es más fácil destruir. A mí me da la sensación que el gobierno de Milei está en plena tarea de destruir, lo digo en el mejor sentido, destruir o desarmar, si te gusta la palabra, es un poco más amable, desarmar estructuras como la del gremialismo que vos decís. Bueno, a mí me parece que todo eso es más fácil. Ahora, el tema después es cómo reemplazás todo eso y construís. Si vos querés desarmar y achicar el Estado, pero el Estado debe existir, el tema después es construirlo. Y vos sabés, mira, ya que el amigo Muscarello, en Chascomús, ha anunciado, por lo menos así dicen algunos diarios hoy, la asunción del nuevo titular de ANSES en Chascomús, cosa que se va a producir en varios lugares de la región en los próximos días. La orden era absolutamente no difundir esto. Yo tengo la información desde hace varios días. Pero cuando vos la información te la da la propia fuente interesada y te dice, te lo digo para vos, pero no lo es, vos lo sabés bien. Si vos querés que un periodista lo diga algo, andá y decíselo vos. Decir, mira, te voy a contar esto de mí, voy a subir interlado, pero no me des. Claro, si vos vas y se lo decís, el compromiso se cumple. Si se entera por otro lado, te dice, me enteré y va. Bueno, entonces, la orden de los organizadores de la provincia, te voy a decir clarito, Sebastián Pareja y de ahí para abajo, es
no se difunda nada, porque no está firmado todavía el decreto respectivo en Nación por los nombramientos. No está firmado, ni para Lito en Chascomún, ni para nadie, se los aclaro yo. Pero te voy a dar otro dato, y vos lo vas a poder constatar. ¿Sabés qué consejo? Bueno, en el gobierno de Milei no hay consejos, hay órdenes. Los consejos de Vía Karina no son para discutir. Muy debatidos. Ni debatidos. Y vos lo vas a ver. Los nuevos funcionarios, cuando asuman, tienen orden de agradecer estrictamente como protocolo, a Javier Milei y su equipo. No se puede nombrar a ninguna otra persona. No hay otro funcionario, no hay un ministro, no hay nada. Se agradece a Javier Milei. Y a mí me preocupan estas cosas, Ramiro. Porque bueno, son las cosas que llevan, por ejemplo, a que haya ya un distanciamiento que se hace casi insostenible entre el presidente y su propia vicepresidenta, que decidió no ir al Pacto de Mayo a Tucumán porque no le daban el más mínimo lugar, la iban a ningunear, porque la orden ya toda estricta es que vamos a un personalismo absoluto, Ramiro, pero absoluto, ¿eh? En una oficina de Chascomús te vienen a poner en funciones, vos no podés agradecerle al coordinador zonal, al dirigente de la provincia que pasó. ¿Qué tenés que agradecer? Milei se puso a ver cómo lo nombraba a Lito en Chascomús y a la, ya que no voy a llamar, pero y a la señorita que va a asumir en el ANSES en Rancho, por ejemplo, que lo hizo Milei, no. Pero tienen que agradecerle eso. Bueno, fíjate, va a ocurrir dentro de unos días. Tal vez vos estés el día que se asuma, en bueno, acordate lo que te dijo, te vas a acordar en un momento, cuando diga, agradezco a Javier Milei y su equipo. Menos mal le dejaron poner, y su equipo le dejaron agregar. Digo, esto es preocupante, Ramiro. La verdad que sería una pena, una desilusión que se tome ese tipo de camino del personalismo. Está tomado, porque ya. ¿Vos lo ves? Porque está tomado. La gente apostó y está apostando a otra forma. Yo creo, no hay duda que estamos en una época de transición y que no estamos, digamos, sobre pasos firmes, pero si este es el camino hacia donde vamos, lamentablemente iríamos a un mal desenlace, ¿no? Porque que realmente volver o hacer algo, decir que vamos a hacer algo distinto para hacer radicalizar más las malas formas y las malas maneras, la verdad que sería decepcionante. Qué bien lo has dicho, radicalizar las formas, lo has resumido muy bien. Vos seguís siendo concejal del PRO. Yo sigo siendo concejal del PRO. ¿Y qué te parece la actitud del gobierno para con el más sostenido y firme aliado que ha tenido hasta el momento para poder gobernar, que es el PRO, y su máximo referente, le guste a quien le guste, su máximo referente, que es Mauricio Macri? Sí, indudablemente creo que, te vuelvo a decir, creo que ha perdido una oportunidad de demostrar una grandeza ahí en ese punto particular del presidente, una persona que creo que Macri, más allá de los errores, de los aciertos que ha tenido, tuvo su actitud hacia la otra persona, hacia la investidura del presidente, fue convocado y se vino de un lugar para estar en ese momento, creo que mínimamente hubiese merecido otra atención, otro reconocimiento del Poder Ejecutivo. Pero bueno, esto, como decís vos, si este es el camino, va a ser el camino equivocado. Acá el personalismo, me parece, para estos momentos no es la forma ni la manera que el país necesita, claramente. Si bien uno entiende que la gente lo votó, pero no votó de esta forma y de estas maneras, creo. Entre la gente que lo votó para llegar a la presidencia están todos, el 95% de los votos del PRO. Sí, totalmente, y creo que también, y lo sigue bancando en algunas de las medidas que está tomando, porque creíamos o se cree que son necesarias, uh-huh. pero
pero todo tiene un límite y todo tiene, y si el presidente no tiene el timing para darse cuenta y revertir este camino que, como vos estás describiendo, creo que lamentablemente no va a ser el camino correcto, ¿no? Y indudablemente siempre el que sale perjudicado es el vecino de a pie. Hace mucho tiempo que lo afirmé, y tal vez alguna vez lo escuchaste, dije, el verdadero objetivo, el verdadero adversario de la Libertad Avanza es el PRO y no es el kirchnerismo. Lo dije hace mucho tiempo, porque esta estrategia a mí me tocó vivirla en política desde adentro. Me tocó vivirla no desde periodista, sino desde dirigente político. Y entonces, digo, ¿cuál es la diferencia entre María Julia Alzogaray de los 90 y Patricia Bullrich del 2020? Ninguna. ¿Cuál es Luis Petri, que si bien es cierto era un socio de Juntos por el Cambio, Luis Petri, salvando las grandes distancias académicas y de conocimientos, podría ser el Francisco de Uranio Iberia. Digo, esta cosa, la historia se repite. Y entonces lo primero que hay que hacer es desarmar al partido político al que más afín con vos. Y se actúa desde el Estado, desde la presidencia, se actúa como dirigente político y no como presidente. ¿O acaso hubo algo que le interesó más a Néstor Kirchner cuando asumió que destrozar a Duhalde? Sí. Primero destrozar a Duhalde, después nos quedamos con todo, después vemos cómo gobernamos. Menem lo hizo con la UCD, trayéndolo al Sogaray rápidamente y desarmando la fuerza política que podía, diciéndose amigo. ¿Me entendés? El primer objetivo de la Libertad Avanza es establecer la personería en la ciudad de Buenos Aires para ir a competir en elecciones con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual es muy probable que se le abra el camino para que gane el justicialismo en la ciudad de Buenos Aires. Digo, si no ver esto es no ver el espejo retrovisor que nos muestra la realidad argentina. Y digo, ¿hasta dónde va a llegar el acompañamiento a medidas que en el PRO se consideran que son necesarias para el país? O sea, ¿hasta dónde uno actúa pensando en el país y el otro actúa pensando en cómo quedarse con toda tu estructura? Sí, es un hilo muy delgado, muy débil. Yo, mira, esto te lo puedo decir y te lo digo porque sos el primero que me ha llamado y te lo puedo contar porque... Antes de ayer estuve comiendo con Diego Santilli y un poco hablábamos de esto, ¿no? Uno de los diputados que más ha acompañado las medidas que reclamaba el gobierno como necesidades y ha acompañado perfectamente. Pero al primero decirle a Diego que es al primero que van a borrar de la superficie política. Bueno, pero esto lo tenga claro. La diferencia, ¿no? A esto que vos estabas diciendo, él está pensando en el país y él me dijo, mira Ramiro, yo nunca pedí nada ni nunca me llamaron a ver si yo quería un ministerio o algo, y hice la campaña después que perdimos la elección interna, como yo le hice acá en Chacomús para con el que ganó, después también se acompañó y se apoyaron las medidas que el presidente la pidió y no pensando que te dieran algo, pero la realidad lleva a que vos lo haces por una cuestión, pensando en el país y en el votante que te eligió a vos y que eligió a la persona ganadora, pero del otro lado no tenés respuesta, sino ni siquiera llamado, dándote un poco la razón a lo que vos decís, ¿no? Tratando de... Pero yo lo Ramiro, yo lo viví esta escuela, esto está todo escrito, esta estrategia. Créemelo. Estoy hablando con vos, me olvido que tengo un micrófono, que estoy ante la gente. Y hacé de cuenta que estamos tomando un café. Y te estoy contando porque esta estrategia está toda escrita hace 30 años. ¿Estamos? La diferencia es que Carlos Menem, primero era el dueño absoluto del poder, él. No era la hermana. ¿Estamos? Segundo, tenía una trayectoria política que lo llevaba a manejar las cosas con otra diplomacia y otro cuidado. En esto vamos a coincidir todo, una cuestión de formas. Menem lo hubiera llamado a Santilli, hubiera tomado un café y le hubiera dicho, bueno Diego,
espéreme que ya vamos a ver, tengo que atender otras prioridades, que si no le hubiera dado nada tampoco, pero lo hubiera endulzado un poco, un caramelo le hubiera dado, ¿me entendés? Cosa que no ocurre hoy en día. Pero no hay otro objetivo acá que destruir todo aquello. ¿Qué sentido tiene que los agravios y la lucha de Milei contra economistas como Ricardo López Murphy o el propio Melconian, más allá que tenga diferencias, que lo llevan mucho más lejos? ¿Vos lo escuchaste a Javier Milei haciendo lo mismo con reconocidos economistas del justicialismo? ¿Ha nombrado a alguno de ellos? No. No, este que era secretario de Comercio, ¿te acordás? El de barba que controlaba todos los precios, el economista este de K, no me acuerdo ahora cómo es el nombre. Bueno, Moreno, uno de ellos. Bueno, o Guillermo Moreno, o cualquiera, no existe, ni se los nombra el gobierno. Bueno, se los deja como referente para que sean los opositores, a los que hay que destruir, y a los tipos que se consideran por ahí, que incluso tienen más o menos la misma escuela tuya. Sí. Bueno, esto no estará enojado, cualquier libertario estará enojado con esto que estoy diciendo. Esta es la realidad, y la realidad, como decía Aristóteles, es la única verdad. Entonces, estamos hablando de una cuestión política, y vos me decís, a la gente no le interesa esto. No, es que esto es lo que va a hacer que la estrategia o el programa político tenga éxito o no. Y esto es lo que por allí el ciudadano de a pie no entiende, cree que yo estoy hablando de internas políticas. No, este camino es el que lleva a que un programa triunfe o no triunfe. Sin el apoyo de quienes están en la mira, como vos decís, como Diego Santilli, sin el apoyo, las leyes no saldrían, Milei no podría tener las herramientas que tiene y por lo tanto no podría llevar adelante una acción de gobierno en beneficio de los argentinos. Es como que se está, como se tiene conciencia de eso que hablamos al principio, que saben que tuvo el voto por el desprestigio, por no querer estar con el kirchnerismo, a todo lo que tiene a su alrededor lo lleva casi al abismo, porque él sabe que está parado en una vereda y la gente sigue no queriendo estar en la otra vereda. Pero cuando vos vas llevando demasiados a la línea, puede ser peligroso para el futuro, como bien lo decís vos, porque ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el timing que tenés que tener para dejar de empujar a los que tenés a tu lado, a los que tenés para que te apoyen? Porque los que están del otro lado en la vereda del frente nunca te van a apoyar, Seguro. Más que después los seduzcas, les des lo que vos debes. Está bien, pero eso lo sabe. Los que están en la vereda del frente ni siquiera le interesa seducirlos, porque los tienen que tener como espejo para que la ciudadanía pueda optar entre eso y él. Y la ciudadanía no va a optar nunca por un peronismo que no se renueva, que no entiende y que es el mejor aliado que tiene Milei. No hay mejor aliado que Milei que Pablo Moyano, le guste o no le guste a Pablo Moyano. Totalmente. Entonces, este es el camino, pero este camino puede llevar electoralmente a que se dé lo que se dio en el 2020, ¿cuándo fue la elección? 2023, en la provincia de Buenos Aires. Divide y gana el otro. No sea cosa que de esto que estamos hablando, del kirchnerismo mejor aliado de Javier Milei, termine siendo Javier Milei el mejor aliado del kirchnerismo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo y ver realmente, ellos se juegan mucho a la cuestión macroeconómica. Y creo que no es solamente la macro lo que hay que mirar hoy por hoy, pensando, si ellos están pensando en el 25. Porque la gente también, ¿no? Está complicado y se está... Yo veo, si bien sigue bancándolo, hay muchos llamados o muchas alertas que hacen que tendrían que revisar algunas cuestiones.
Los oyentes estarán diciendo, pero al final el que pone su teoría es Martínez, pero con esto logré que vos me digas que estuviste reunido con Diego Santilli, y entonces preguntarte, ¿y qué otras cosas preocupan en dirigentes de primerísima línea como Santilli? Particularmente, el encuentro fue porque, bueno, después de las elecciones, si bien habíamos tenido conversaciones vía telefónica, queríamos encontrarnos y ver él, tener el termómetro también de lo que pasa. En este caso nos juntamos con la gente de Azul y con la gente de Zárate, y al ver qué pasa un poco con el interior, ver cuál era nuestra mirada, nuestra perspectiva, y un poco ver hacia futuro para lo que estábamos dispuestos, ¿no? Y claramente en este caso Diego Santilli no se ha escapado o no se ha ocultado en su decisión de querer ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, como fue candidato en la anterior elección, y seguramente va a trabajar para el 2027, ¿no? Y en esa perspectiva empezar a plantear un plan de laburo con tiempo, por supuesto. Tarea harto difícil ahora, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, sabemos que lamentablemente las políticas en la Argentina son muy cambiantes y los escenarios también acompañan esa inestabilidad, ¿no? Y realmente todo se puede dar, lamentablemente, si esperemos que no, pero el camino que vos venías marcando, que va tomando el Ejecutivo, por ahí no vaya a ser cosa que se necesite de gente como Diego Santilli para mostrar una diferencia. ¿Sabés lo que pasa, Ramiro? Es que la política argentina y los dirigentes políticos argentinos hacen que la Argentina sea absolutamente pendular. Y entonces, cuando no se alcanzan los objetivos por una gestión, por no decir cuando fracasa un signo político, una tendencia política, lo que aparece como opción es lo totalmente opuesto. Por eso hemos vivido pasando de un extremo al otro. Cuando tal vez por allí hay que entender por qué alguna corriente política en el gobierno toma un rumbo más o menos coherente, más o menos acertado, y no logra los objetivos porque falló en algo, y entonces por ahí hay que buscar cómo salvar esas diferencias, pero sin irse a la vereda de enfrente. Y en la Argentina pasamos siempre de un extremo al otro. Pasamos de Cristina a Macri, y de Macri a Alberto. Y de Alberto a Milei. Y si Milei no cumple los objetivos, ¿qué espera? ¿Grabois? Sí, y muy marcado a diferencia de los países, de los mismos países que están alrededor nuestro, de la región, que han mantenido cierto equilibrio. Y con el diario del lunes, vos los ves, y cuando yo era chico decía, pensábamos que en Argentina estábamos 3-4 escalones arriba de todo lo que es la zona sur de América, y hoy claramente, te diría, lamentablemente estamos... Peleamos el descenso de abajo, ¿no? Con Venezuela, ¿no? Y estamos lamentablemente en las escalones de abajo. Y Chascomús, Ramiro, que sintéticamente desde el gobierno lo que se hace es reclamar plata y plata y plata porque no alcanza. La discusión pareciera pasar porque entra menos plata, pero se ha hecho poco por gastar menos también, ¿no? Y está en una transición, digamos, el Ejecutivo Municipal, donde viene de dos gobiernos que ha tenido plata, digamos, entre comillas, plata fácil, que ha tenido a disposición, y más marcadamente en los últimos 4 años ha tenido mucha plata a disposición para enunciar o anunciar obras, y mayoritariamente en el último año inconclusas, que se han comprometido y se ha ilusionado la gente, y bueno, hoy está la gente tocando el timbre o llamando por teléfono por esas promesas, y claramente, si bien
el ajuste ha venido por cortar esas promesas y por los salarios municipales, pero no dejando de tener una superplanta de trabajadores, una superplanta de más que de trabajadores, de políticos, uh-huh. Donde entran, bueno, como sabemos siempre, lamentablemente en la historia, amigos y conocidos por doquier, pero realmente el intendente nunca estuvo preparado para hacer el ajuste que tenía que hacer y la readecuación a la realidad, porque indudablemente estábamos viviendo, vivió como dos, por lo menos los últimos 2 años, en promesas, ¿no? Y que eso, que bueno, que ahora le llega a pedirnos una emergencia económica donde él nos justifica que es para hacer los convenios por casas y demás, y todavía no nos ha presentado ningún convenio que tenga necesidad de urgencia para ser aprobado, ¿no? Pero claramente me parece que le ha cambiado la ecuación, ¿no? Donde bueno, tiene que vivir de lo suyo. Como cualquier vecino, Rubén, ¿eh? Uh-huh. Todos nosotros, vos seguramente y el equipo de laburo de la radio, se ha tenido que ajustar y no anda llorando por los rincones pidiendo dinero, sino que tenés que trabajar más. Ajustarte, producir más, administrar. Exacto. Mejor. Exacto. Todo. Exacto, y eso es un poco también lo que la gente quiere, ¿no? Y te voy a decir algo, Rubén, a cancha común, si nos advertimos por los formes y las maneras del presidente Medell, bueno, acá, como bien dijiste, totalmente radicalizado desde el otro punto, ¿no? Bueno, y ahora habrá que esperar, Ramiro, qué camino se elige para volver a desconocer o terminar o derogar con aquella ley de María Eugenia Vidal y seguir con las reelecciones indefinidas, ¿eh? Sería muy lamentable. Esa es la gran preocupación. Tienen promesa de que se queden tranquilos, que van a ser todos candidatos de nuevo, ¿eh? También te lo digo. Está asegurada la posibilidad de ser candidato de los intendentes que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mandatos. Y lamentablemente, Rubén, si sucediera algo de ese tipo, sería un buen llamado, con malos resultados, ¿no? Pero un buen llamado para que la gente que realmente se ha metido en política para tratar de llevar distintas soluciones, además sería un buen llamado para decirte hasta acá llegamos, se retira y el alejamiento aún más del ciudadano común hacia la dirigencia política, ¿no? Que ese sería un llamado especial, te diría, para ese, viste, ese último empujón, bueno, ahí sería, ese sería el llamado, lamentablemente. Volveremos a hablar por ese momento, si Dios nos da por lo menos el don de seguir vivos para entonces, querido Ramiro. Ha sido un placer charlar con vos, Lo mismo digo, Rubén, y bueno, acá estamos siempre a disposición para cuando lo dispongas vos o la audiencia, cualquier inquietud, está el teléfono a disposición. Bueno, te mando un abrazo grande, sí, y te debo la visita a los nuevos estudios de Rancho. Sí, escúchame, y si no se cumple lo del agradecimiento protocolar que yo te adelanté, podés llamar y decir, Rubén, o hubo cambio o estabas mal informado. Dale, por supuesto. Te mando un abrazo y saludos al equipo laburo y a la audiencia, que bueno, acá siempre estamos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. El concejal de Chascomús, el hombre referente del PRO Chascomús, Ramiro Ferrante.